Como parte del reforzamiento de las labores de vigilancia al interior de los centros de reinserción social de la entidad, en los últimos meses el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, llevó a cabo dos operativos de revisión en el Centro Penitenciario Distrital de Huejotzingo. La acción, encabezada por policías, custodios, permitió el aseguramiento de más de 6.000 pesos en efectivo, 383 dispositivos electrónicos, entre ellos 46 equipos telefónicos, cargadores, cables USB, así como 74 objetos prohibidos como tijeras, picahielos y recipientes para el consumo de sustancias ilícitas. También fueron aseguradas pastillas de posible metanfetamina, envoltorios con aparente cristal y marihuana, así como tabletas de medicamento controlado. El material decomisado quedó a disposición de la autoridad ministerial para las diligencias correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública mantendrá este tipo de acciones de forma permanente a fin de garantizar la seguridad al interior y exterior de los centros penitenciarios que están en entidad.